La historia no se puede perder. No. De ningún modo. Ayer le decía a las chicas. Contame, ¿cuántos, es decir, no cuántos jugaste vos, pero conocés la historia del ti desde adentro? Porque Osvaldo era uno de los promotores totales. Cuando lo conocí a Osvaldo ya, él venía poco al club, jugaba poco porque tenía la inmobiliaria que tenía que entregar los departamentos y todas esas cosas. Pero el Tee de Oro venía para el Tee de Oro. Después. ¿Eso qué año era más o menos? Y en el 68, ajá, 69. Y bueno, y después estuvo, cuando nos casamos y tuvimos los chicos, ya no venía nada más que para el Tee de Oro. Era el Tee de Oro, era él. Así que cuando llega esta fecha, a mí me moviliza. Pero tenía una pasión increíble con este torneo. Sí. ¿Sí? Se lo vendía a todo el mundo. Era lo más grande que había. Sí, sí. Desde los troncos, cuando él arrancaba. Claro, él lo vivió desde los troncos. Pero fue siempre imparable en eso. Sí, para todo. Para conseguir auspiciantes. Él siempre se relacionaba con los clientes de ellos. Los comprometía para hacer torneos. Y bueno, y vivía y hablaba por teléfono. Y yo decía, Osvaldo, estás pidiendo para un club de golf, no estás pidiendo para un hospital. Claro, pero era había que hacerlo así. Sí, la verdad que sí. Bueno, así que el Tee de Oro lo vivís intensamente, sí, siempre. Sí, sí, me moviliza mucho. Este año te falló. Sí. Aflojaste en el inicio. Sí. Pero bueno, lo has ganado, lo has vivido. Sí, lo viví, lo gané. Los ya chicos está. También. Los chicos, sí. No pasa nada. Pero está. La historia no debe perderse nunca. No, siempre hay que tenerla presente, recordarlo, porque nada. Hay que recordarlo, sí. Nada se hace solo, ¿no? No, para mí fue Osvaldo el alma mater del Tee de Oro, me parece, va. Bien. No sé lo que pensarán los demás, pero yo. Me parece que sí. Muchísimas gracias. A vos, gracias, Hugo. Tere. Chao.